de l'année. Donc lundi, mardi, dimanche. Vamos a continuar su trabajo. David Sassoli será recordado siempre como el presidente de una institución compuesta por miembros de 27 países diferentes, con 27 situaciones sanitarias diferentes, que fue capaz de que no cerrara durante el COVID. El Parlamento Europeo tenía todos los números para haberse convertido en un centro propagador de COVID, porque aquí venimos de 27 países diferentes con 27 situaciones sanitarias diferentes, y David Sassoli fue capaz de que el Parlamento no cerrara y Europa tuviera democracia. Será recordado también por ser el presidente del Parlamento que hizo posible el Fondo de Recuperación. Cuando Europa peor estaba, David Sassoli, los parlamentarios y los miembros de la Comisión y el Consejo conseguimos crear el Fondo de Recuperación. Sassoli es el presidente del Parlamento Europeo del Fondo de Recuperación y será recordado por ello. Es el presidente con el que no cerró el Parlamento, que mantuvo el Parlamento abierto durante la pandemia y que aprobó el Fondo de Recuperación COVID del que tanto se ha beneficiado España. David Sassoli, de él se pueden decir muchas cosas, pero lo principal para mí es que se trata de uno de los últimos caballeros de la política. Hubo un pleno, el primero que se celebró durante el confinamiento, en el que solo estábamos en el hemiciclo Javier Moreno del PSOE, Domènech del PSOE, Sassoli presidiendo y yo. Y al final del pleno nos hicimos los cuatro una foto. Se celebró un pleno con todo el Parlamento online y solo cuatro miembros en la sala. Aquel día Sassoli y yo nos hicimos amigos para siempre. Sassoli era un hombre muy conciliador, un hombre, un político a la vieja usanza y por lo tanto un creyente en la democracia como método y en el parlamentarismo como forma. Pocos políticos conozco yo que hayan defendido tanto la institución parlamentaria como garantía de la democracia, como lo hizo David. Él creía que la democracia era el método y creía que el Parlamento era el lugar. Por eso, si hoy, pese a la pandemia, tenemos un Parlamento que sigue siendo un Parlamento presencial, se lo debemos a su presidencia. El legado de Sassoli es el parlamentarismo como sistema de trabajo.